Países donde nunca se pone el sol. ¿Sabías que en el mundo existen países donde nunca se observa el brillo del sol? El día de hoy te estaremos hablando de ello, porque sin duda es un fenómeno que a más de una persona sorprende. Los países del mundo en donde nunca se pone el sol son aquellos que se encuentran ubicados cerca de los polos. Esto se debe a que los polos se encuentran en la parte más alejada del planeta, lo que significa que el sol no se pone nunca. Esto se debe a que el sol siempre se encuentra a la misma distancia de la Tierra, lo que significa que los polos no reciben la luz solar directa. Los países del mundo en donde nunca se pone el sol son aquellos que se encuentran ubicados cerca de los polos, y algunos de ellos son Helgeland, la parte más al sur del norte de Noruega, situada casi por completo dentro del círculo polar ártico. Es Helgeland. Toda esta zona es una verdadera joya aún por descubrir. Sigue la ruta costera a Kistriksveien, considerada uno de los viajes por carretera más bonitos del mundo. A través de ella encontrarás recónditas calas de arena blanca, pequeñas localidades y espectaculares recorridos de senderismo en cordilleras como la de las Siete Hermanas, Bodo y Salten. La ruta costera continúa hacia el interior del círculo polar ártico, atravesando Salten y hasta llegar a Bodo. Esta última localidad no solo es un importante centro neurálgico para el transporte por la región, sino también un interesante lugar que visitar. Islandia. En Islandia los paisajes son más que espectaculares y cuando llega el mes de junio el sol nunca acaba de ponerse. Los lugares recomendados para ver el sol de medianoche son las islas de Gremsi, en el Círculo Polar Ártico, y la ciudad de Akureyri, sobre todo a principios de mayo y a finales de julio. Kiruna, Laponia sueca. Kiruna es una ciudad de Suecia cuya población ronda los 19.000 habitantes. Uno de sus atractivos principales es el conocido Hotel de Hielo, ubicado a unos 12 kilómetros del aeropuerto de Kiruna. Es una pequeña aldea llamada Hukkasjärvi. Nunavut, Canadá. Este es el territorio más amplio y menos poblado de Canadá, situado a 2 grados por encima del círculo polar ártico y cubre la zona polar de la bahía de Hudson y las islas que se extienden por la zona oeste de Groenlandia. Durante el invierno hay unos 30 días consecutivos de oscuridad total. Sin embargo, en verano hay 2 meses de luz solar las 24 horas del día. Si deseas ver este espectáculo, te recomendamos visitar este lugar entre el mes de abril y junio. San Petersburgo, Rusia. San Petersburgo tiene una población de un poco más de 1 millón de personas. Su ubicación está a una latitud tan alta que durante un mes y medio el sol no pasa lo suficiente por debajo del horizonte como para que el cielo se oscurezca. Ivalo, Finlandia. Este es un pequeño pueblo en Laponia finlandesa, donde además de los días infinitos se puede disfrutar múltiples pistas de esquí. Según el gobierno finlandés, el 63% de la población mundial que vive dentro de la zona del sol de medianoche reside en Finlandia, sobre todo en la zona de Laponia finlandesa. Kanak, Groenlandia. Ciudad ubicada en el extremo norte de Groenlandia con menos de 650 habitantes. El periodo de sol de medianoche dura 2 meses y medio, durante el cual sus habitantes deben dormir con cortinas negras para conciliar el sueño. El mejor momento para visitar esta tierra suele ser desde finales de abril hasta finales de agosto. Si este video te ha gustado, no olvides regalarnos un like y compartirlo.